En Israel, la vida y las festividades, como en América Latina, giran alrededor de la comida. Así que hay una comida festiva familiar el día de la víspera de Rosh Hashaná, del Año Nuevo, y por supuesto oraciones y descanso del trabajo creativo. Y me fui a casa de mi suegra, que hace el pescado marroquí delicioso, para chuparse los dedos, para que nos comparta su receta secreta. Así que vamos a verlo. Marroquí es una de las recetas preferidas de Shabbat y de Rosh Hashaná. Esta forma de cocinar el pescado en una salsa roja mantiene viva la tradición culinaria en los hogares judíos sefarditas, y en nuestra familia es una receta que ha pasado de generación en generación. En Israel esta receta se hace con pescado blanco, tilapia y también con salmón. Los ingredientes son 6 a 7 filetes de pescado, pimiento rojo cortado a lo largo, 2 tomates cortados a lo largo, 6 a 8 dientes de ajo enteros, 1 a 2 chiles rojos secos sin semilla o con semillas, depende qué tan picante sea tu gusto, medio paquete de cilantro picado, 1 cuarto de vaso de aceite de oliva, 2 tazas de garbanzos precocidos, 2 cucharadas de pimentón dulce molido o páprica dulce, 1 cucharadita de cúrcuma y sal. Ahora sí, a cocinar. Primero se ordenan los pimientos y los chiles en el fondo de una olla ancha. Encima se agregan los tomates. Se agregan los dientes de ajo, el cilantro y se deja sofreír por 5 minutos. Esto huele delicioso. Se agregan las especias, 2 vasos con agua, se agrega la mitad de los garbanzos y se deja cocinando a fuego lento. Se mezclan todos los condimentos junto con el aceite, los pescados se remojan en la mezcla y se agregan a la olla. Se agregan los garbanzos restantes, se agrega un poco más de cilantro picado, se añade la mezcla restante del aceite con especias, después se cocina a fuego mediano hasta que hierva, se tapa la olla, bajamos el fuego y se cocina durante 30 minutos. Servir, decorar con cilantro fresco y buen provecho. O como decimos en Israel, vete a bono.